Estamos en el barrio Zarzoso, invitado por la comisión de este barrio, y el motivo es la visita de don Salazar, que es el padre de un desaparecido del crucero General Belgrano en la guerra de la Malvinas. Entonces esta comisión se ha tomado este trabajo muy bueno, muy significativo para manejar a los que murieron en el crucero. Entonces nosotros, por razones que habíamos desconocido, que son los censos y para darle mayor exactitud, nosotros habíamos obviado por desconocimiento, te vuelvo a repetir, del hijo de uno de los hijos de San Pedro, que es el concrito Salazar Ramón Elías. Entonces esta comisión ha tenido esa perspicacia en el trabajo de ahondar en el tema y bueno, y descubren que sí, realmente Salazar también es parte de esta historia en San Pedro, por lo cual ellos nos comunican y empezamos a buscar a Salazar, el fallecido en el crucero Belgrano, pero con suerte que nosotros ya los conocíamos, entonces se hizo más fácil el contacto para poder invitar al señor. Bueno, la comisión de Barrio Salazar, hoy él estará acá en San Pedro para que se le tramita y se le haga conocer con respecto al homenaje y a la incorporación de Salazar a los cuatro desaparecidos en el crucero de Belgrano, que son de San Pedro, ¿no? Sancho, Zarzoso y Salazar. Uh-huh. Y con la adopción de Úsqueda. Entonces ya estaríamos hablando ya con la exactitud que no estamos olvidando de ningún otro. Yo, otro que haya desaparecido del crucero General Belgrano. Por eso es que don Salazar está acá y, por supuesto, también nosotros contentos de tenerlo y más a la gente para que lo pueda aprovechar y conocer la historia la historia triste, mejor dicho, de lo que ha pasado con uno de sus hijos. Y bueno, eso es el motivo, porque nosotros no sabemos nada de la historia de Salazar Ramón, ¿no? Esta comisión, ¿qué le ofrece al señor Salazar en este momento como recordación del fallecimiento de su hijo en la Malvina? Mirá, yo soy de la Comisión de Veteranos de Malvina, de acá de San Pedro, y esta comisión a nosotros nos está transmitiendo un reconocimiento no fuerte, como ellos dicen, sino justo. Un reconocimiento justo y digno. Yo creo que esto no se ha hecho, para mi entender, no se ha hecho en ninguna provincia de la Argentina. Creo que es la primera vez que, por lo menos en la parte noroeste, estamos hablando de un reconocimiento digno y justo, que sale de un barrio, sale de la gente y no sale de administradores que por ahí pueden usarlo para un evento político. Entonces sale de corazón. Esto está saliendo de corazón, nosotros nos sentimos cómodos, que es lo importante, primera vez que nos sentimos cómodos en una comisión barrial, y bueno, yo creo que 27 años han pasado y bueno, hay gente que ha tomado conciencia de lo que significa el 2 de abril y el 2 de mayo, dos fechas, si uno se pone a pensar, 2 y 2, el principio de la guerra y el final de un acontecimiento muy triste, que son los desaparecidos de Malvinas, ¿no? Entonces nos están dando un marco que creo que va a ser único, jamás sentido por nosotros, no visto, sino sentido, desde que terminó la guerra de Malvinas. ¿Y la fecha de esta fecha de hoy va a ser recordada en los años venideros, o cómo lo organiza la comisión que está a cargo al frente de...? Mira, por lo que ellos me han transmitido, por lo que estamos viendo nosotros, en lo que se refiere a homenaje a la construcción, creo que esto va a ser, va a quedar para toda la vida como acto central el 2 de mayo del rendimiento General Belgrano. Ajá, el 2 de mayo va a ser la fecha. El 2 de mayo del 2010, la inauguración de este monumento al crucero General Belgrano.
Ajá. Entonces, por eso te digo, por la magnitud de la obra y por el reconocimiento justo y digno que están haciendo esta comisión de barrios a Sarso, es, yo creo que de acá en más, San Pedro va a manejar como corresponde todo.